Señor, abre mis labios. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Date de mi vida, que soy un bien tuyo, salva a tu siervo. Estoy llamando.
Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Alaba al Señor, tierra entera, grita. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Son a tus preceptos.
realiza, Señor. Con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Bendito seas, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Dios nuestro, que quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, para ganarlos a todos, haz que, iluminados por su ejemplo, también nosotros sepamos manifestar la dulzura de tu amor en el servicio de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. No he hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Yo, no voy a permitir que así es.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días nos reunimos para celebrar nuestra fe. Somos el pueblo santo, el pueblo que peregrina y descubre que en nuestro paso por esta tierra es indispensable hacer el bien, porque nuestro destino último es la casa del Padre. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, un obispo que le llaman el Santo de la Dulzura, porque fue un hombre que supo atemperar su manera de ser para acercarse con amor, con ternura, y es el patrono de los periodistas, de los medios de comunicación. Vamos a poner a todas estas personas que se dedican a la comunicación para que de verdad sean muy honestos en lo que transmiten. También hoy recibimos aquí en nuestra basílica a la peregrinación 55, carrera de antorcha en honor al Padre Jesús de Chinantla, Puebla. Ellos vienen con mucho cariño aquí ante nuestra madre para implorar la bendición. Los acompañamos en su acción de gracias. Pedimos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos que, ejemplo suyo, mostremos siempre la mansedumbre de tu amor en el servicio a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David,
que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Di pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes. Pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Señor que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Oh.
la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que le encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron y ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, produjeron el 30, el 60 o el 100 por 1. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron: ¿qué quería decir la parábola? Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría,
pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por 1. Palabra del Señor. Una semilla sembrada en la tierra se transforma inmediatamente en signo de esperanza de un buen fruto y promesa de vida. Hay una realidad presente, tangible, ya que la podemos ver y tocar, pero a la vez ahí está la realidad de una garantía proyectada hacia el futuro. Es un don surgido de la misma tierra, pero al ser trabajado por el hombre, sirve de fermento de vida nueva, de mayor producción. Hay una fuerza dinámica que constantemente está engendrando nuevos frutos. Es también un proceso imperceptible a simple vista que implica confianza, pues la tierra realiza su función productiva, pero se requiere paciencia y la seguridad que otros elementos de la misma naturaleza ayudarán a la buena producción, el agua, el viento, etc. Si yo siembro una semilla en el desierto, donde nunca llueve, las expectativas de fruto serían nulas y el trabajo y esfuerzo desperdiciado. Esa es la pedagogía que Dios utiliza para manifestar su capacidad creadora y su providencia misericordiosa para con la humanidad. Cuando nosotros contemplamos el misterio de la vida y la fuerza de la naturaleza, entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo, en muchos momentos, comparó el reino de Dios con una semilla, y la razón del por qué Dios se revela como una promesa visualizada en el futuro, algo prometedor. Dios no está instalado, estático, sino en constante acción creadora. Él es un don sin límite, fuente de vida. Querer encasillarlo o presionarlo para que actúe de acuerdo a nuestros intereses personales es absurdo. Cuando David, después de haber logrado la unificación de las tribus de Israel y consolidado su reinado, quiere construirle un templo, escucha una negativa de parte del Señor para hacerle ver que su iniciativa, aun siendo muy noble, no está en sintonía con su proyecto. Él ha sido compañero de camino,
ha avanzado con su pueblo haciendo historia a su lado. Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por donde quiera que han ido los hijos de Israel. Lamentablemente, los seres humanos queremos encerrar a Dios en un lugar, tenerlo quieto, Él en su templo y nosotros, los humanos, en nuestro propio mundo, con intereses egoístas e individualistas, sin intervención divina, salvo cuando se lo pedimos. Por otro lado, preferimos que no entre en nuestros proyectos personales y nos escondemos de su presencia. Por eso preferimos que la religión no entre en muchas cuestiones de la sociedad civil. Sin embargo, aunque no lo queramos, Dios va haciendo historia con nosotros y en medio de nuestras sombras, Él va resplandeciendo y creando vida. Por eso las parábolas del reino comparan esta presencia transformadora con la realidad cotidiana. Ahí en el campo, en medio del mar, a la orilla del lago, en la búsqueda de tesoros, encontramos a Dios reinando e interviniendo silenciosamente. Por eso es necesario que asimilemos que somos caminantes y nuestra verdadera casa está en la eternidad. David tiene que entender que el único Rey y Señor es Dios y Él su actual representante, sacado de entre los apriscos donde cuidaba de las ovejas. No le corresponde, pues, apropiarse de lo que no le pertenece, ni proyectar lo que él cree importante para Dios. Manteniéndose fiel, cosechará abundantes frutos y se consolidará para siempre su dinastía. Pero aun cuando caiga en el mal, la fidelidad de Dios permanecerá siempre. Su hijo sí construirá el templo y será instruido por la sabiduría divina. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Ahí está Israel. Israel es la viña plantada por Dios y su misión se cumplirá de una u otra forma. El templo corre el riesgo de convertirse en un amuleto que garantiza seguridad pensando que sin cumplir la alianza se alcanzará la salvación. Y sabemos que la base de una correcta relación con Dios es la fidelidad a los mandatos divinos. No se trata solo de escuchar la palabra, sino de hacerla crecer. Los espacios para el encuentro con Dios son importantes, pero la correcta relación con Él depende de la disponibilidad interna para hacerse amigo del que es fuente de comunión y diálogo. La parábola del sembrador nos habla de la magnanimidad de Dios, quien esparce la semilla sin importar el terreno, y aunque hay un aparente fracaso, la verdad es que la semilla tarde o temprano produce fruto. Mientras tres terrenos se ven estériles, el terreno fructuoso produce el 30, el 60 y el 100, lo cual nos habla de la fuerza de la palabra. En muchos momentos los cristianos nos desalentamos ante tantos fracasos, pues la fuerza del mal nos espanta y causa incertidumbre. No somos capaces de entender. Sin embargo, la fe es una energía que levanta el ánimo.
En el reino de Dios no hay trabajo inútil, nada se desperdicia, porque no depende de nosotros el fruto, sino de Dios. La Virgen de Guadalupe, al llegar a estas tierras, se convierte en semilla, en flor y fruto de una nueva vida y mensaje de salvación en medio de múltiples fracasos e incomprensiones. Ella es como una parábola para entender la presencia del reino de Dios entre nosotros. Su imagen nos habla en sentido simbólico, con lenguaje transparente. Su mensaje es camino de esperanza y promesa de una realidad mejor. Ella pide un templo, pero no de estructura material, sino de piedras vivas, personas fieles, dóciles a la voz de Dios y con iniciativa para ser creativos y productivos. Recordando que la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Elevemos, hermanos, nuestras plegarias a Dios para que se realice la unión de todos los cristianos en la medida, el tiempo y los medios que Él quiere. Después de cada petición diremos, Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga vivir con intensidad mayor cada día el sufrimiento de la mutua división. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia Católica, para que por su humildad y sencillez aparezca a los ojos de los cristianos separados como un hogar acogedor. Oremos. Por las iglesias de Oriente, para que pongan su gozo en la gloria que les viene del Señor, y no busquen nunca las glorias de este mundo. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los patriarcas orientales, para que nunca consideren su ministerio como un dominio de poder, sino como un humilde servicio de caridad. Oremos. Por el orden del Episcopado Oriental y Occidental, para que en el poder recibido de Cristo no vean nunca una pugna de autoridades, sino una conjunción de servicios. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por los cristianos de las comunidades reformadas y por sus pastores, para que Dios premie sus deseos sinceros de vivir de acuerdo con el Evangelio, les conceda una visión plena de toda la verdad y les dé a ellos y a nosotros el gozo de reunirnos en una sola iglesia. Oremos. Por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, por el Secretariado Romano, por la unidad y por todas las organizaciones que trabajan por la unión, para que sus pacientes esfuerzos sean comprendidos y ayudados por todas las iglesias y comunidades. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Por el pueblo de Israel, por los musulmanes y por los hombres de todas las religiones, para que Dios ilumine plenamente su camino, les conceda alegría por la verdad que ya conocen
y les manifieste en Cristo el Señor aquella que aún desconocen. Oremos. Por los peregrinos en su peregrinación número 55, de carrera de antorchas, en honor al Padre Jesús de Chinantía, Puebla, para que Dios les siga dando su inspiración divina y los proteja a cada instante de sus vidas. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Concédenos, Dios Todopoderoso, todo lo que hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Francisco de Sales, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco,
con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, San Francisco de Sales, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, vamos a decir la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Don't let carry on.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por este sacramento que acabamos de recibir, imitando en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco, consigamos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, también a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.